¿Qué pasa, Retrogomiosa, Retrogomiosa? Estamos otra vez aquí tratando de retromar. De retromar. Retromar. Hostia, todo cuadra. La senda del bien. Yo soy G y. Ay, me estoy poniendo bien aquí porque. Estoy incómodo, joder. Vale. Estamos aquí con The Wizard's Labyrinth. El laberinto del mago, del hechicero. Un juego del año 2019 de Brain Jar. Vuelve Brain Jar. Porque hace poco trajimos un juego que se llama Gasparth, el juego Gasparth, ¿os acordáis? Bueno, pues sus creadores, los de Brainjar estos, también programaron este juego, que me ha parecido muy guapo, muy chulo el juego, ¿vale? La estética, la musiquita, la ambientación, incluso el lore, ¿no?, del juego. Me ha parecido una guapada muy chula. Entonces, vamos a darle caña, porque en segundo, a ver que estén aquí. Ahí está, vale. Es para que darle New Game y nos cuentan aquí un poco la historia. Aquí tenemos un viaje psicodélico, nos hemos tomado un ácido, ¿eh? Hemos lamido una rana. Dice, no sé cómo ocurrió. ¿Cómo Jaco me derrotó? Jaco, el Jaco nos derrota. Cuando el Jaco entra en nuestras venas, nos derrota. Incluso con todo mi talento, se las ingenió para ganarme. Cuando la espada del Jaco encontró mi carne, ves, todo cuadra. El Jaco entra en mi carne. El hechizo se liberó. Y fui llevado a el laberinto del mago. Puede que como castigo, no estoy seguro. La puerta me llevó a la parte más profunda del laberinto. Si alguna vez espero volver a ver el plano mortal y conseguir mi venganza, necesito escapar del laberinto. Y ahí está, ahí empieza el juego, ahí está. Este es el mago, el Wizard, es un mago súper poderoso. Podemos arrojar bolas de fuego y podemos dar saltitos. En esta estética, ¿verdad? Totalmente One Beat, que se le llama. Aquí hay un zombie, mira, lo mato. Toma, cabrón, toma, zombie. Ya veis, son galerías subterráneas, todo en blanco y negro, no hay ningún color. Y me ha parecido una guapa el juego, Metroidvania. Bastante sencillito, hay que decirlo. El juego no es muy largo, es cortito, no sé cuánto durará, menos de una hora. Tiene una estructura así laberíntica, puedes un poquito moverte bastante, con bastante libertad, eso sí, ahora sitios a los que no podemos acceder, pues ya sabéis, ¿no? Como en el típico Metroidvania, hasta que no consigas cierta habilidad y tal. Vale, había habido unos grajos que volaban bajo y me cargaba uno, me dejaba una monedita, una gema, yo no sé qué puede ser eso, un rombo, aquí tenemos dos, perfecto. Ya tenemos tres, ahí abajo a la izquierda, sé que tenemos tres hostias, a ver qué pone aquí, por cierto. This way to the keeper. Keeper, la fortaleza. Vamos a meternos primero por aquí, a ver. Tarda, tiene un pequeño retardo entre. ¡Hala! Mira, tiene un pequeño retardo entre que. ¡Jesucristo Superstar! Vale, nos pide una llave. A ver, es un zombie, pero como no podemos echar bolas de fuego bajo el agua, pues nos jodemos. Entonces hemos pillado esta llave, llevamos tres hostias. Y. ¡Oh! Que salen más grajos. Toma, grajo. ¡Ay! No, este. Ahí está. Mira, otra más. Vamos aquí a la Keeper, esa de los cojones. Y, como os decía, hay un pequeño retardo entre que. Mira, mira, aquí hay una pared secreta. Vamos, lo hemos encontrado aquí. A ver si me mato a este zombie. Cuidado con los pinchitos, pinchos morunos. Que no quedemos ensartados en uno de ellos. Matamos a este cabrón y seguimos. ¡Hola! Una rana. Tuf la rana, seguramente sea. A ver qué nos cuenta esta rana gargantuesca. Dice: otro mago ha caído presa del encanto del laberinto, de la llamada del laberinto. Bueno, me han mandado aquí. Aquellos con ambición suelen acabar aquí de una manera o de otra. Para llegar al otro lado tienes que hablar con los siete guardianes. No son fáciles de encontrar, no obstante. Necesitas, bueno, valor, inteligencia, pues eso. Como guardián del laberinto te voy a dar una pista. No todo es tan sólido como parece. Bueno, seguramente se refiere a esa pared que hemos ya destrozado. Para pasar. Ay, mierda, que le he vuelto a dar aquí a que tú, la rana gargantuesca y pantagruélica, me hable. Que sí, venga, hasta luego. Adiós, rana. Bueno, pues tenemos que encontrar a los siete guardianes del laberinto. Uno de ellos ya lo hemos encontrado, que era aquí, Tuf, la rana gargantuesca. Y ahora tenemos que encontrar a seis más, ¿vale? Entonces, hemos venido por aquí y hemos descubierto que por aquí había un acceso secreto. Y ojo, porque apareció aquí un fantasmón extraño de la nada y acapeza otro. Ojo, vale. Seguimos, más fantasmones que aparecen de la nada. Toma, le metemos con la bola de fuego. Veo que viene este que venía aquí. Cuidado, con aviesas intenciones. Proseguimos y. ¡Upa! Esa es. Otro zombie muerto. Y accedemos por aquí con nuestra llave que habíamos recogido antes. Perfecto.
Menos mal que nos habíamos metido primeramente allí. Vamos a ir por la izquierda, por supuesto. Y, ojo, porque hay otra llave. Excelente, extraordinario. ¿Dónde vas? ¿Dónde va el fantasmón este? Estoy por aquí, tú ven. Pensaba que tenía que apurarle un poco. ¡Ah! ¡Ah, puta mierda! Por apurarle. Bueno, mejor así ya he salido. Vale, he venido por... Por aquí, sí, he venido por esta puerta. Joder, es que se me olvida ir y por dónde vengo. La Virgen del Puy. Vale, ojo con estas jellyfishes flotantes. Estas medusas. A ver, cuidado porque aquí me caigo al agua. Y tengo que tener cuidado de al saltar. Vale. Eludir a la medusa flotante. Seguimos por... Ojo estos pinchos que están como... Se mimetizan bastante con el escenario y muchas veces... ¡Uy, Jesucristo! Ahí está. Se mimetizan y ojo porque... A ver si le doy al zombie antes de... ¡Ay, se va para allá! Pues aprovecho. Toma, zombie, toma. Venga, aquí se bifurcan los caminos. Y tenemos que ir hacia arriba. Ah, no, porque no puedo. No me llega el salto, no me da el salto. Mira. Tenemos que conseguir el clásico doble salto de todos los Metroidvania y ya está. Bien. Una arañita. Hay que... A ver si se va a pasar. ¡Ay! ¡Qué madre, hija de puta! ¡No! ¡Joder! ¡Qué mal! A ver, toma. La arañita de los huevos, esta que conforme baja. A ver, ahí está. Vale, menos mal que con un toquecillo ya se muere. La bola fuego. ¡Ojo! ¡Primer boss! ¡Ahí la araña gargantuesa! Y pantagruélica. Toma, muere. ¡Ay, que me da! Vale, se va. ¡No, no, vete! Ahora. No. ¡No, vete! ¡Mierda! Me he salido, tengo que empezar de cero. Joder. ¡Oh, no! Pero le he dado de izquierda, ¿eh? No me ha respondido bien aquí esto. A ver, ahora. ¡Ay, hay que esquivar sus zarpas! Ahí. Y ahora que se vaya para atrás, ya le meto tres boloncios, esquivo sus zarpas, vete, tres boloncios, esquivo sus zarpas, tres boloncios, aracnofobia, tres boloncios. Cuidado, cuidado, viejo atolondrado. Que viene. Aquí dos boloncios. Ay, del tercero no me he fiado ya. A ver, uno. Ay, no se ha ido tan para atrás como uno esperaba. Uno, dos, a ver. No. Dos boloncios. Ay, vete. Ay, ella la uraña, venga, va. ¡Ah, no! Me he precipitado. ¡Ah! A ver si. Espero que no me mate. Porque lo. ¡Oh! Lo tengo ya contra las cuerdas, supongo. No. Vale. Eso, vete. ¡No! Eso es, no te acerques tanto. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡No! ¡Sí! ¡Joder! Puta araña. Eso que las arañas son amigas de los humanos, pero esta en concreto no. Esta es enemiga de los magos. ¡Oh, la maté! ¡Toma! ¡Vamos! Y atravesamos su guarida. Pam, pam, pam. Y perfecto. Vamos por aquí a ver qué se cuece. Estas galerías subterráneas en el laberinto de los magos. Y cuidado, ¿qué es eso? Es Batman. Dice, ha pasado largo tiempo desde que hablé con un mago. Debes tener talento para llegar tan lejos en el laberinto. Bueno, tan lejos. Supongo que te dejaré pasar. Pero, atento, David. David, nos llamamos David. Como David Schwimmer, que es Ross en Friends. Sé lo que hiciste, pero no te voy a juzgar. El camino sigue para adelante. El camino sigue para adelante, pues tendré que... Vale, romper el muro. Pues llevamos los guardianes con la tontería. La Tuf la rana y Batman. Vamos por aquí abajo. Solo podemos ir por aquí. ¿Hay qué pone? Mazmorra de Eciadore. Mazmorra de Eciadore. Bueno, pues nos meteremos por acá. Mira, aquí se puede guardar en este librito. Juego guardado. Ya no sé para qué, porque voy a seguir jugando. Mira, por aquí hay medusas flotantes. Y... ¡Hola! Mira, aquí se ha salido de la nada un zombie súper desarrollado. Un ghoul, ¿o qué hostias? A ver, ahí está. Igual me meto directamente en la mazmorra de Ciadores. No me acuerdo bien. Ya jugué a este juego. ¡Uy! Que había aquí un zombie que se mimetizaba y no lo había visto. Me cago en su prima. A ver, me meto. Venga, a ver qué nos depara la mazmorra de Ciadores. Que mató a este zombie y luego para la izquierda. Vale, hay una llave. Pero no puedo acceder desde aquí, así que tendré que dar la vuelta. Mira, grajos y pinchos, joder. A ver. ¡Ah! No, me he quedado corto. Venga, va. G, concentración. Ahí. Y me pinché.
El culo, joder. ¡Oh, no! ¡Joder! Me he pinchado el ojete otra vez. ¡Coño! ¡No! ¿Pero qué pasa, tío? Hostia, macho. Y si pego un salto larguísimo, no llego. Ni de coña, vamos. Pero ni de coña. Hay que hacerlo en uno. Ahora. Ahora. Vale. Me cago en su puta madre. ¡No me lo puedo creer, hijo de puta! ¡Que me ha salido un bicho ahí, cabrón! ¡Muere, cabrón! ¡Muere! ¡Vaya puta trampa mortífera! ¿Quién ha hecho este juego? Me cago en su vida. Vale, amigo, vale, pillamos la llave y ahora ya sí salimos de aquí por donde hemos venido. Vale, venga, hasta luego. Y vamos hacia la diestra. A ver, a ver. Cuidado porque nos salen de estos de... Mira, ahí hay otra rana. Pero esta no es benigna, esta no es tuf. La rana garabantuesca, esta es tuf. Está tough. Ojo que no puedo volver ya, ¿eh? Ah, tengo que... Ah, mierda. Mira, podía haber saltado, pero... Es igual, seguimos por aquí. Vale, cuidado que hay pinchos, no lo parecen, pero son pinchos que te matan, entonces... ¡Hop! ¡Ay, no llegué! Esto no es por aquí, a ver... No sé dónde pollas estoy, pero bueno, yo sigo. Vale, aquí parece que he dado... Pillo esto, me meto por esta puerta... ¡No se puede! ¡Ah, sí que se puede! Yo no sé qué, este ha dado un fallo ahí. A ver... ¿Qué coño? ¿Quién es este? Es un señor. ¡Otro mago en mi mazmorra! ¡Ah, este es el fiador, eh! Estoy haciéndome la colección, jajaja. Imbécil. Pero estás vivo, no como los otros, joder. Dudo que llegues, Jules Bissing, que los llegues a ver. Quieres hablar con el guardián, supongo. Tienes que bajar a los niveles inferiores. Nunca digas que el viejo Ciadore nunca hizo nada por ti. Pero tienes que encontrar el Power Orb, el Orbe de Poder, jajaja. El Orbe de Poder, vale, vale, el Orbe de Poder. Pues a buscar el Orbe de Poder, ¿dónde estará? Vale, yo he venido por... ¡Ojo, que viene el garajo! He venido por aquí, ahora... Si voy para la izquierda... Por aquí no he pasado... ¡Oh! ¡Cabrón! ¡Si salen de la nada! ¡Que salen de la nada y te matan, tío! ¡Que toma, cabrón! ¡Toma, que salen de la nada! ¡Y a por tu carne! ¡Ah, amigo! Vale, vale, yo había venido por aquí... Y por la parte de arriba... Simplemente... Vale, ojo... ¡Que me he acordado! ¡Que me he acordado! Vale, vale, vale... Vale, y por ahí abajo me tengo que meter por la puerta esa de la llave. Vale, me voy a meter por ahí. Joder, que no me acuerdo. La acabo de matar hace escasos segundos y ya no me acordaba que iba a salir este hijo puta del suelo que brota de la nada. ¡Uy! ¡Oh, bien! Vale, vale. Joder, esta rana si la mato antes de que salte. Lo mismo con este zombie. Tú también, muerta. Y voy a abrir esa puertita. ¡Mierda, los pinchos! No los he visto. Mira que os he dicho antes, estas pinchas se mimetizan, hay que tener cuidado, en fin. Me meto por aquí porque tengo una llave, ahora ya no la tengo, la acabo de gastar y... ¿Qué pollas? He salido de la mazmorra de Ciadore. Sí, he salido. Pues espera, espera, quiero volver a la mazmorra de Ciadore porque no la he explorado del todo. Exploremosla primero. A ver, garajo, garajo man. Bien. Y cuidado con los pinchos. ¡Ay, no! ¡Uy! Pensaba que me los comía porque soy así de bobo. Matamos a este zombie. ¡Ah, no puedo salir! ¡Ah, que vale! Que por la otra puerta. Por la otra puerta. Joder, macho, qué huela es, tío. Soy malísimo. ¡Oye! ¿Por qué soy tan malo, tío? Tiene la ligera inercia del Super Mario Bros. ¡Uy, que viene el garajo! ¿Qué? ¡Joder, que me ha matado el garajo, tío! ¡La puta! A ver si me como otra vez los pinchos, soy malísimo, por aquí. Vale, por la otra salía de la mazmorra. Y por aquí. Por aquí. Ya me he metido, pero no he ido por aquí abajo, vale. ¿Qué co...? ¿Qué me ha salido otro ghoul de la tierra? Dios, vuelve, vuelve donde perteneces. Hostia. Vale. Vale, por aquí no he estado. Y por ahí, ahí no llego. Cago en la hostia, que salen otra vez. Que salen por todas partes, tío. Vienen a comerte. ¡Toma! A ver si no me sale otro. No. ¡Ah, no llego! Necesito el doble salto. No llego, no llego. Joder, pues qué pollas, tío. Y por ahí a la derecha tampoco llego. Joder, no me acordaba del ghoul de mierda. Joder, qué asco. ¡Muérete! El orbe de poder... ¿Dónde estará ese orbe? Por esa puerta ya he pasado. Por ahí abajo. Los putos hijoputas estos. ¿Te quieres morir? ¡Hala! Vamos a volver a...
Joder. Me he perdido ya, con la tontería. O sea, yo sé que por aquí. Vamos a ver, piensa un poco. Cuidado con los pinchos. Ahora mata a este, mata al grajo. Y por aquí, ya he pasado. O sea, aquí. Nah. Esto me ha llevado a lo de Ciadore, a donde estaba el chorbo. Sí. Pues. Uy, hoy me puedo agachar. Coño, me he perdido, pero habrá que salir de aquí y ya volveremos luego, ¿no? Entiendo. Sí, porque no hay. No hay. Porque aquí vuelvo a. Joder, aquí vuelvo a la muerte. Puto ghoul de mierda, tío. Venga, va. Vale, efectivamente, pero aquí no puedo hacer nada ya. Que me acuerdo que sale. Que me acuerdo que sale. Ay, que llego antes que el carajo. Y lo mato. Vale. Oye, pues salimos de aquí porque aquí hay un ghoul que me he acordado. Después de 300.000 muertes. Bien. Por aquí. Yo he venido por aquí. Sí, efectivamente. Y de hecho, por aquí vuelvo a. Vale. Vale, pues venga, seguimos. Seguimos para adelante. Nos olvidamos momentáneamente de la mazmorra de Ciadore. Y vamos a matar unos cuantos jellyfish. Lo he visto a tiempo. Lo he visto a tiempo. Mato al zombie. Esa, y si me agacho le doy. Nada, siempre por culo. ¿Qué pone? Cuidado con los ghouls, joder, te jode. ¡Ah! Había pinchos, no me he fijado. No me he fijado, pensaba que eran estalactitas. No, estalagmitas, perdón. Me rozó la jellyfish y me cago en su prima. Y agáchate y. ¡Ahora el Jesucristo! Y míralo, ¿sabéis? Me está esperando. Eso yo. Vale, en zombies, montones de jellyfish. Putas medusas urticantes, tío. Cuando te encuentras en la playa de Donosti, te cagas en todo, ¿eh? ¡Ah! Me he caído al vacío. A ver, que de aquí le doy y ya puedo saltar como Jesucristo. ¿Cómo? Bien. Matamos por aquí, ¿eh? Autocartelito, ¿qué dice? Mazmorra de. Ah, por aquí he salido de la. Vale, del otro lado, ¿no? Y. A la infraoscuridad. A la infraoscuridad. Joder. ¡Coño! Que aquí hay una llave. Y por aquí puedo salir también. No tengo el doble salto. ¡Hostia! Pues la mazmorra de Ciadore esa. Bueno, vamos a la infraoscuridad. A ver si conseguimos el doble salto o algo así. Yo qué sé. A ver, zombie submarino. Badabadum. Badum. A ver, de aquí. ¡Ah! Maldición, qué mala idea, qué mala baba. Y si salto desde aquí potentemente, no llego ni de coña. Qué mal. Necesitaré el doble salto o algo así. Vale. Ah, como que no puedo pasar. Necesito el doble salto. Coño, pues algo me he perdido, algo me he perdido. Tendré que volver a la mazmorra de Ciadora. Algo me he dejado. Es que no tiene sentido esto. A ver, a ver. Joder, con los jellyfish, tío. Putas medusas urticantes. Entre que te encuentras. ¿Quién nos ha encontrado una vez una medusa urticante o o una mierda en la playa? Y cosas peores a veces. ¡Ah! Me ha matado el zombie cuando había pasado. Ahí. Venga, vamos a volver a la mazmorra de Ciadore. ¡Hola! Que me ha salido un ghoul, tío. Putos ghouls. Me agacho. Sube un poco, coño. Ah, sí. Y este la mato de. Esa. Y cuidado con los pinchos. Uff. Qué mal, ¿no? Yo pensaba que. A ver, que me saldrá un ghoul aquí, seguro. ¡Míralo! Sí, es que lo sabía. Seguimos. Vale, pues sin más. A ver, volvemos a la mazmorra de Ciadore, tío. Porque es que no puedo pasar. ¿Qué me he dejado? Algo me he dejado. Vamos a la izquierda. Seguramente a la izquierda encontremos respuestas. No puede ser, porque por aquí voy a esta parte. Venga, va. Vamos a ver si conseguimos salir de este atolladero, porque la estoy liando petarda. Si no, es que tampoco tenemos mucho más margen, ¿no? O sea, yo tengo que ir sí o sí. Bueno, puedo subir otra vez por arriba. Pam, pam, pam. Pero lo único que me encuentro es que aquí hay un ghoul que. Me cago en la puta. Y mira que estaba el. Y mira que sabía que estaba el ghoul, ¿eh? ¡Ah, cállate!
Cállate que ya lo sé lo que pasa. Cállate que sé lo que pasa segurísimo. Tengo que salir por la puerta de abajo, que está al fondo del todo, que me saca de la mazmorra, pero me lleva a otra sección que seguramente no he explorado. Que yo pensaba que yo creo que además he dicho, he salido de la mazmorra, va, no, voy a volver. Pero tengo que salir sí o sí por aquí y explorar esta sección. Sí. Pero espera, que si bajo por aquí no puedo volver. Tengo que ir hacia el otro lado. Tengo que ir hacia el otro lado. Ya veréis cómo algo encuentro. Míralo, míralo. Si es que era así de sencillo, la madre que me parió. Recibido el doble salto, caballero. Oh, yo soy penoso y lamentable. Venga. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y salimos por aquí. Y por aquí nos pasaba antes. Pero hemos dicho, no, no sé qué tal. Efectivamente, hemos dado toda la vuelta. Joder. Tan sencillo como esto. Ya podemos bajar a la infraoscuridad. Me he comido los tentáculos urticantes. Venga. Sabía que salía un ghoul, pero había una inercia de Super Mario Bros. Y claro, en fin. ¡Cago en el ghoul de Cristo! Que además tengo que mejorar mi super bola de fuego o algo, porque tardo mogollón en derrotar a mis enemigos. Y luego los pinchos, que los he visto. Ah, no se me han mimado. ¡Epa! Y cuidado, porque la inercia de Super Mario Bros. Casi me traiciona otra vez. Vale, y ahora sí. Ahora volvemos por aquí, como antes. Y... bien, bien, bien. Salimos, vale. Vale, perfecto. Y ahora ya sí, ahora ya sí. Esta es otra sección de la mazmorra de Ciadore. De la cual, por cierto... Vale. Bien. ¡Ojo! Ay, que no me han salido bichos. Está cerrado del otro lado. Es un ojo. Pero no, no pasa nada, no sé. Bueno. Venga, ahora que podemos ir también para la izquierda. Vamos a ver, por aquí. Por aquí no he pasado. Antes de ir a la infraoscuridad, habrá que echar más vistazos por aquí, ¿no? Joder, joder. Espérate que esta planta carnívora me echa escupitajos, me echa lapos. Ah, que no puedo salir. Joder, macho, qué malo soy. Si es que no le doy, ¿no? Sí que le doy. Desde aquí le daba, ¿no? A ver. ¡Ah! Me atoré en el agua. Sí que le doy. No le estoy dando, no se mueve. ¡Ah! Sí que le doy, sí, mira. Vale, joder. Qué penoso soy. Ahí va. No puedo pasar de aquí. No puedo pasar de aquí. ¿Qué está pasando, tío? No sé qué pasa, que me quedo como... ¡Uy, va! Me quedo como súper atorado en el agua. A ver, tranquilidad. Hostia, pero ¿cómo me atoro tanto en el agua? ¡Ay, casi llego! ¡Ay, me ha vuelto a salir! ¡Me ha vuelto a salir! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en la mierda! ¡Me cago en la hostia! ¡Pam, pam! Vale. Y ahora que no me maten, porque me cago en la hostia, la liada es guapísima. ¡Vale! Joder, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto, tío? Pam, paso por aquí. Y... ¿qué es esto? Una moneda. Una rana. Vamos a ir por ese lado, a ver qué se cuece. Joder, con la mazmorra. Mierda, con la mazmorra de Ciadore. Bueno, todo el grajo. Y cuidado porque vienen boliches de estos que metí a la planta carnívora. Pero yo la voy a matar primero. La maté. Cuidado. Vale. Esa es. ¿Qué cojones, tío? Comento el garajo, mato a la rana, a ver si no me escupe la planta. Me escupió, pero lo esquivamos. Y... perfecto. Venga, pillamos esta otra moneda. ¡Ahí va la hostia! ¡Un caracol! ¡Sopa de caracol! Parece que otro necesita al caracol. ¿Por qué propósito? Solo el tiempo lo dirá. Estoy halagado, lo admito. No es fácil encontrar mi guarida. Pero sin mi ayuda nunca escaparás. Perdido en el laberinto será tu destino. Ahórrate las palabras. Tu viaje mago no es único. No veo razón para mantenerte aquí. Me moveré y te dejaré pasar. Te dejaré vagabundear. Ocultar. Otro guardián. Llevamos tres con la tontería, ¿no? La rana gargantuesca, Batman y sopa de caracol. Salgo de aquí.
Vale. O sea, básicamente lo que había que hacer era... Ah, vale. Esto es lo que está cerrado desde el otro lado. A ver, dice ahí, no le puedo... No puedo abrir la puerta a base de boloncios de fuego. Aquí, a la... Va a ser que no, ¿eh? No, no, va a ser que no. Vale, pues hemos encontrado a otro guardián que estaba aquí. La mazmorra de fiador, ¿eh? Menos mal que la hemos explorado antes de ir a la infraoscuridad, ¿eh? De todas maneras, no me he quedado del todo satisfecho. Porque había algún caminito que no he llegado a recorrer del todo. Joder, con el agüita esta. Es que esto, no, esto es fango. Yo no sé qué hostias es esto. Me agacho. Agáchate. Esa. Bien, hostia, era la primera. Qué bueno soy. ¡Apa! ¡En el pecho! ¡Hola, la mapiticochón! ¡Qué librada! Va, es que nos habías metido por la puerta de arriba. Joder, me he caído encima de la jellyfish. Ahora. Y esta la mato. A la otra no va. Iba a decir, no va a hacer falta. Y ahí va. ¡Asómate! Vale, se asomó. Cuidado, porque. Joder, con la. ¡Ah, el fango! Ahí. ¿Ves? Por aquí no habíamos ido, pero... ¡Ah, vale! Por aquí ya he estado. ¿Os acordáis que por aquí hemos dicho antes? ¡Ah, no puedo pasar, no sé qué! Es que le hemos dado como toda la vuelta. Perfecto, va, este ya está. Vamos a ir a la infraoscuridad. ¡Peña, la infraoscuridad! Había una especie de ánfora con moneda. ¡Joder! ¡Qué puto asco me están dando! ¡Zombies psicópatas de mierda! ¡Estos ghouls del Averno! ¡Fuera! Vale. Me voy de aquí, pero ya. ¿Por dónde? Pues... ¡Ah! No sé si esta era una salida... ¿Qué es esta? Voy a meterme. Esto que era la habitación de... Sí, es la habitación de Ciador, ¿eh? Y esto... ¡Joder! ¿Y esto qué era? A ver, que no me acuerdo yo. Eso es que salía es por aquí... Y si me meto por aquí... No, por aquí no hay que meterse. No, tengo que ver al principio de por dónde entra la mazmorra de fiador. O sea, a la izquierda. Pam, 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 pam. Aquí me sale la rana, este zombie y... No, me tengo que meter por... Por aquí. Por aquí, por aquí. ¿Por dónde he venido? Y ahora me voy a la infraoscuridad. Pam. Y... Eso, es por aquí. ¡Vamos! Vamos a guardar la partida por si acaso, yo qué sé, ¿no? ¿Quién sabe? Y desde aquí... Pam, pam... salía un ghoul que me ha acordado. Pam, pam... Le faltaba un toque para ser matado. Su prima de mierda. Fuera. A ver... Y por aquí sale otro. Me ha acordado, vamos. Y ahora ya sí. Ahora ya que provistos del doble salto... Y provistas de... Que a ver, nos hemos encontrado en el tercer guardián. El sopa de caracol. Ahora ya podemos avanzar hacia la infraoscuridad. A ver si nos encontramos con el cuarto guardián. Por aquí, efectivamente. Sí, por aquí. Eso es, por aquí. Vamos. Y ahora podemos eludir estos pinchos con el doble salto y pasar por aquí. ¡Epa! ¿Dónde vas tú? Que te he visto, Evaristo. Soy Evaristo, el rey de la baraja. Se puede guardar aquí también. Pues vamos a guardar. A ver si le he matado al grajo. No me ha dejado nada. Cuidado, ojo. Uy, digo, me sale algún ghoul. Mira, piraña sí. ¡Oh! ¡Uy, piraña! ¡No, el piraña, tío! Vuélvete a verano azul. Con Javi. ¡Oh, Dios! A ver si puedo eludir a la piraña de los cojones. ¡Mira, que me caigo otra vez encima, tío! Ahora, joder, a los Jesucristo. Espérate que me sale un zombie por aquí. No, bien. Putas pirañas de Dios, hay que hacer la de Jesucristo. No, si por abajo o por arriba. Ah, por arriba. Pero vamos a matar al garajo a ver si deja. No deja monedas. Puedo quitar este muro. Pasamos por aquí. ¡Hola, un superpoder! ¿Qué es esto? ¡Superbola de fuego! ¡Ah! A nuestra bola de fuego es, hostia, super boloncio de fuego hiperpoderoso. Vale, 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 perfecto. Pues con el super boloncio de fuego... ¿Sabes lo que te digo? Mira, vamos a aprovechar que todavía estamos por aquí.
Vamos a desandar el camino y diréis otra vez para atrás, G. Sí, ¡ay, con el puta piraña de Cristo! Que alguien traiga. ¡No! Oye, por favor. ¿Cómo se mata esa mierda? ¿Cómo se pasa por encima? Que es que. ¡Oh, la, la! Así. Vale. Y ahora otra piraña de estas. Joder. Vale, vale. Hay que darle todo hasta el botón. Hay que darle todo hasta el botón. ¡Ah! No mata al garajón ni nada. Veda. Menos mal que ahora se mueven antes estos ghouls maléficos. Opa, doble salto. Pasamos como Jesucristo. Y efectivamente volvemos a la mazmorra de Eciadore. ¿Por qué? Porque provistos del superboloncio de fuego, intuyo, sospecho que a lo mejor ya podemos derribar este murete del ojo ma... Eso es. Uy, encima que nos escupía. Vale, ojo. Vale, efectivamente. Y nos lleva a... ¿Dónde? Simplemente esta mierda. Joder, qué decepción, tío. Se hemos desandado todo el camino, vuelto por aquí para coger de la ánfora una moneda. Ande, que te den por saco. Qué miseria, tío. A la vuelta a la infraoscuridad. Basura, la hostia. Ala, venga. Otra vez a saltar por encima de las pirañas. Joder, tío. Vaya mi decepción. Qué desandada de camino. Alguna recompensita, un poquito más de empaque, no sé. A ver. Solo llevo 20. Ah, 20 rubíes o gemas o joyas de esa. ¿Vas a pasar todo este? Vale, vale, vale. Cuidado con el garajo, porque en una de estas, bien. Y otra vez. Mierda, no ha funcionado esta vez el ato de hostia. ¿Y lo tuviste? ¡No! ¡Qué asco! Ahora sí. Cuidado con el garajo. Ahora, ahora. Ya tengo que ir por abajo. ¿Sí, no? Sí, porque por arriba estaba la superboloncia de fuego. Entonces, nada, la ignoramos. Y ahora va a estar por aquí. Vale, 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 vale. Oh, otra planta carnívora mortal y mortífera. Cuidado con los pinchos, que los he visto al tiempo. Está guay el juego. Me gusta la estética, el pixel art ahí súper básico, pero muy evocador. No sé, a mí me lo parece, ¿eh? Me transmite cosas el juego. Transmite. Y luego, pues eso, que es en blanco y negro, no tiene color, ¿no? Y no sé. Me transmite cositas, me da cosas, me da guay. Me da buen rollo el juego. ¡Epa! Un Metroidvania muy sencillito, ¿verdad? Ya lo estáis viendo. A ver, un cartel. ¿Qué pone? Los que buscan al que tiene el caparazón. Dos Seeking the Same Arnia. Los que buscan al caparazón están cerca. El que tiene el caparazón. El caparazón. Por aquí, por la izquierda. Aquí se puede guardar. Y nada más, ¿no? Vale, pues que le den por saco. Solo se puede guardar. Por aquí nada. Vale, entonces. Solo puedo ir por aquí, evidentemente. Porque he venido desde allí. Así que simplemente avanzamos. Y... desde aquí tampoco hay... Ah, mira, puedo subir por aquí. ¡Opa! Espérate que mate primero a la planta carnívora y a la rana mortífera. Y vale, pampa. Y aquí hay una ánfora con más gemas o como se llamen. Bueno, aquí hay una. Vamos a ir por la izquierda de momento. ¡Míralo! El del caparazón. Otro guardián. Me preguntaba cuándo llegarías. Llegamos cuatro con este, ¿puede ser? Cuatro o cinco, no sé. Podría sentir tu presencia en el momento que entraste en el laberinto. Y dice, ¿cómo? Mis habilidades son van más allá de lo que... El tiempo me ha dado... Las eras me han dado tiempo para perfeccionar mi magia. Soy antiguo, como la tierra, como las piedras. Joder. He visto a miles de hechiceros llegar aquí. Muy pocos de ellos tenían tu talento. Pero, ¿será suficiente para cambiar el mundo? Me pregunto... Es another chance of power you see, otra oportunidad de poder, lo que buscas, o redención. De cualquier manera, escúchame. Aprende de tus errores. Y tienes que volver sobre tus pasos. Volver sobre tus pasos. Bueno, pues entonces yo creo que eso significa que en algún momento dado, como en todos los Metroidvania, tendremos que volver, ¿no? Tenemos que desandar el camino. Entonces, espera que hay una mini rana ahí. Un batracio. ¡Hola! Me he caído. Vale, vamos a dejarlo vivir. De momento seguimos avanzando, no veo motivo para desandar el camino. ¡Hala, un super golem! ¿Qué es esto? ¡Toma! ¡Hala, fuera! Y desde aquí solo podemos ir hacia abajo, no podemos llegar ahí, entonces... ¡Hala, mía, scroll! Vamos a ver, vamos por este lado. Y por aquí
¿eh? Fortuna, el tarot, te leen el tarot, te leen las cartas. A ver. Ah, pues mira. Bueno, tiene una bola de cristal más bien. ¿Quieres que te lea tu fortuna? Cinco joyas. Vale. Roba una carta de la baraja. Soy Evaristo, el rey de la baraja, ya os decía yo, ¿ves? El juicio. Es un signo de que estás siendo juzgado en tus méritos como persona. Y tienes que, ahora tienes que intentar lo más fuerte posible. Tienes que intentarlo. Hacer tu mejor esfuerzo. Pues, que te jodan, pues ya ves tú, ya me está solucionando nada. Me ha salido el juicio y oh, tienes que esforzarte. Pues vale, ya lo estaba haciendo antes de sacar la carta. ¡Ah! Me caí. No pasa nada. La la! Buenísima. Seguimos bajando. ¡Ay, otra piraña! ¡La eludí! ¡Ah, pinchos! Y la eludí otra vez. Perfecto. Vamos a ver que nos sale aquí un zombie, seguro. ¿No? ¿No? ¡No! ¡Hostia, esto huele a jefe! Esto huele a jefe. ¡Hola! ¿Qué es esto? Este sí que es un super. ¡Ole! ¿Qué hace? ¡Ah, que caen rocas del cielo! ¡Hola! ¿Qué se me cae? ¿Qué se me da esa? ¡Ah! ¡Qué viene! A ver si no me dan, a ver si no me dan, a ver si no me dan. De momento no me dan. Dale, 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 dale. No, me dio. Porque yo no sé si regenera toda la vida cuando me mata o le puedo seguir yo dando. ¡Hola! ¡Qué pedazo de! Bueno, me han matado seis veces en este. ¿No se va? Igual te. ¡Hola! ¡Que se ha muerto! ¡Vamos! Buenísima, muy fácil, muy fácil. A lo mejor es fácil, te hay que decirlo. A lo mejor es un paseo realmente. Hay unos jefes, unos bosses, pero ya ves tú. Vale. Ah, mira, que por aquí puedo darle también. Toma. Me agaché a tiempo. Aunque no me agache. Vale, vamos para aquí. ¿Qué es eso? Son peces tentaculares, beholders, contempladores. Que se mueran ya, que se mueran. Uy, no se mueren. Ay, me escupen. ¡Ah, tío! Mira, que te jodan, hijo de puta. Voy por aquí primero. Voy por aquí. Sí. A ver. Ah, que no sé qué. Ha caído aquí una gema de esas. Vale. Planta carnívora que escupe, muere. No se muere ni a tiras. Me paso de ella. Ah, una llave. Bien. Hemos hecho bien en entrar por aquí. Porque. Ahora vamos por aquí y. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que me muere? ¡Ah! ¡Oh, que mira lo que hay un jellyfish escondido! ¡Hijo de puta! ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete! ¿Vale? ¡Ah! No, no, no. Tengo que sí o sí por aquí. Cuidado que me sale algo, ¿eh? ¿No? Vale. Aquí hay una ánfora. Pillo. Otra. Pillo. Vale. Cuidado. Ojo, que había un zombie aquí. Aquí hay scroll. Más despacito. Otro zombie. Cuidado. Vale. Ah, me has dado toda la vuelta. Vale. O sea, la cosa era conseguir la llave, básicamente. La cosa era conseguir la llave. Porque me has dado la vuelta. Hemos vuelto a este punto de origen donde hay que descender aquí. ¿Os acordáis? A ver si me meto. ¡Oh, en el medio! Parezco bueno y todo. Vale, entonces por aquí la piraña. Venga, despacio. Nos cargamos. Y. Vale, perfecto. Y aquí estaba el boss, ¿no? Sí, hemos dado como toda la vuelta. Pero vamos a ir por donde los contempladores tentaculares estaban ahí. Que es la parte de abajo. Si no me equivoco, por aquí, efectivamente. Bien, ya hemos dado la vuelta, hemos conseguido la llave y ahora voy por aquí. Y me enfrento a estas mierdas secas. Joder, deja de tirarme hostias, deja de tirarme hostias, no, que me da. Joder, qué asco de bicho. Pero te mueres ya. Pero ¿cuánto aguanta? Pero. ¿Qué cojones? ¿De dónde han salido estos hijoputas? Decía me va a dar, aún me va a dar, ¿eh? Es que aún me va a dar. Es que aún me va a dar. Uff. Solo falta que me salga un ghoul aquí o algo. No. Ah, otro contemplador de esos. A ver si lo mato. Mátalo, 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 pero cuántas. Pero igual he tenido que meter 75 bolazos de fuego para que se muriera, tío. Cuidado por aquí, se puede guardar. Nada, pasamos de guardar. ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Hola, hola! ¡Que me son los búhos estos! ¡Que me tiran! ¡Hola! Todo me tirará pues aquí, paso como de la mierda.
Paso, 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 paso. Mira, buenísima. Me ha salido la jugada redonda. Oye, estos también aguantan. ¿Pero qué pasa? ¿Se van a morir en un momento de estos o...? ¿Pero te mueres? Joder, gracias. Ah, me he caído encima del lapo. Me he caído y no puedo levantarme. A ver, muerto. Uf. Vale, vamos a cargarnos a este y pasamos de largo. Porque esto es una puta mierda. A ver, muerto, muerto. Muerto, joder. Cuidado que nos sale un ghoul del suelo y nos ya eres el sustazo, ¿eh? ¿Qué coño? ¿Un boss? ¿Otro? ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es este Satán? ¡Es Satán! ¡Uy, vaya, era Satán! Vale. Me protejo aquí abajo, cuidado. Vale. Este parece muy fácil también. Simplemente saltito aquí y utilizamos la plataforma como parapeto a las barricadas. Negras tormentas agitan los aires. Nubes oscuras nos impiden ver. El himno de la CNT. A las barricadas. A las barricadas. Hostia, satánico totalmente esto, ¿eh? Un macho cabrón. Parece un ciervo, realmente. Parece la osamenta, la calavera de un ciervo. ¡Oh! ¿Qué sé? A ver si se muere de una santísima y puta vez. Ojo, que ahora nos tira más munición, ¿eh? Seguimos por aquí. Eso es. Se morirá ya. Se morirá. Venga, se morirá como Aznar. Y como Felipe, venga. Ahí. Venga, hostia, ahora me he metido aquí. Metralla sónica, ¿eh? ¿Te mueres? ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Te mueres? ¡Cago en la puta! Ahora, ahora, ahora. Venga, dale, dale, dale. ¡Ay, no le alcanzo, no le alcanzo! ¡Ah, oh, no le alcanzo! Me ha quedado aquí fuera. Pero si no es peligroso encima, si es que. Para cuando te tira las bolas y. Ah, doble salto, pam, doble salto, pam, doble salto. ¡Joder! Tendré que hacer algo distinto para que se muera. No, porque daño le hago, mira cómo hace. A ver. ¡Ahora, joder! ¡Qué resistencia, qué resiliencia! Vale, sí, pasamos de largo. Aquí nos encontramos en la infraoscuridad. De momento nos toca. ¡A otro guardián! ¡Es la cobra humana! ¡Me ha hecho la cobra! ¡Que me ha hecho la cobra! Los otros dijeron que estabas de camino. Si no me equivoco, es el quinto guardián ya. Dice, solo la cuestión de tiempo que llegaras a la parte más profunda del laberinto. Lo sé porque lo había previsto. Lo había predicho. Yo qué sé. Debes de viajar a la antigua ciudad de los magos. La verdadera salida se encuentra en ese camino. Pero para llegar hasta ahí necesitas ganar todos los poderes del laberinto. Para alcanzar el final debes volver al principio. Y esto es lo que había predicho. Ahora vete. Perfecto. Pues me voy. O sea, que tenemos que volver al principio, como nos habían dicho ellos, de, ah, tienes que regresar, no sé qué, vale, porque seguramente nos da un superpoder o algo. Double Fireball, hostia, doble bola de fuego. Hostia, ahora sí, ahora soy superpoderoso, tío. Así sí, así sí. Yo tengo que regresar, básicamente. Tengo que regresar, vale, porque yo he venido por aquí, entonces lo que hago es volver. Y volver, por cierto, ahora esto se movería más rápido, ¿no? Pues no te creas, ¿eh? Uf, poco timo la doble bola de fuego. Me cago en la hostia, no le da tiempo a dispararme. La doble bola de fuego podría ser más poderosa aún, ¿eh? Pues tengo que volver. Eso sí, volver, volver. ¿Hasta dónde, no? ¿Hasta cuándo volver? ¡Ah! Por aquí. No, por aquí ya estaba, ¿no? Sí, no, por aquí ya estaba, sí, por aquí ya estaba. Joder, es que no sé qué estoy haciendo, ¿eh? Por si acaso, he hecho un vistazo, pero. Joder, que sí, que por aquí ya estaba, tú. No, hay que volver, pero volver en condiciones. Ala. Volver en condiciones. O sea, echar la vuelta para atrás. Y seguramente, pues eso, habrá alguna puerta oculta, algo que habrá salido nuevo. No sé, algo. Venga. Venga, efectivamente, sí, por aquí es cuando he matado el golem gigantesco, gargantuesco, pantagruélico. Entonces nada, echamos para atrás. Vamos a darnos un poco vidilla. Pam, pam. ¡Jesucristo! Me ha fallado Jesucristo, ¿eh? Como en la vida real. Venga, doble salto.
Y... Vale, buenísima. Pinchos, vale. Vamos a entrar aquí en la guarida del mago este, el que te lee la fortuna, el fortunetele, del vidente, la palabra sería vide. Me cago en la hostia, menos mal. Vamos a ir por aquí, mejor. ¿Llego? No, no sé si llego, ¿eh? Sí llego, sí. Medusa urticante. ¡Ah! Cabrona de medusa urticante, hija de puta. A ver. Ahí. Cago en Dios, pero no llego a matar a esta, ¿eh? ¡Ah! ¡Prima! Es que tengo aquí por aquí sí o sí, ¿eh? Ahora, 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 ahora. Me ha dejado hueco, me ha dejado hueco, me ha dejado hueco. Perfecto. No, 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 no. ¡No! Os juro que le he dado, tío, que le he dado, qué rabia. Me ha fallado el mando, tío. Cuando eres malo, siempre dices, no, es que me ha fallado el mando. A ver. ¡Qué asco! Puto golem este. ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Y ahora qué? Ah, Mayra, esta era. Joder, macho, muérete. Y eso, ¿has visto la técnica depuradísima para matarlo al super golem este, eh? Ojo, porque me saldrá un ghoul. Vale, no me sale ningún ghoul. Entonces. Vamos a ir por aquí arriba. Joder. Porque. ¡Oye! Paz, paz. Ahora sí. Paz. Vale, sí, efectivamente. Por aquí es por donde he venido. Entonces, paz, 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 paz. Pasamos de la ánfora. Pasamos de todo. Y vamos a ir por la. Iba a decir por la parte de arriba, pero me he caído. Creo que aquí no se puede hacer nada más que guardar. Sí, efectivamente. Vale, me acordaba. Y desde aquí. No, tiene que ser desde aquí, joder. Paz, paz, perfecto. Uy, plantitas carnívoras que me escupen. Corre, mátalas. Mata, mata, mata. Venga. Eso. Bueno, con el super boloncio de fuego. Uy, una gema. Para aquí. Ah, mata, mata primero la planta. Bueno, de hecho, mira, paz, paz. Y que te jodan. Porque estoy ya cerca de. De morir. Qué asco, joder. Vale, entonces yo por aquí ya he pasado. Entonces tengo que seguir hacia la izquierda. Siempre hacia la izquierda, sí, porque por aquí efectivamente es el muro que había derribado, tal, sí. Vale, simplemente saltamos por encima de la. Aquí me sale un ghoul seguro. ¡Uf! Buenísima. Por aquí se puede guardar. Maldito grajo. Vamos a ver. Oh, míralo, el ghoul que estaba esperando. Digo, en algún momento dado me saldrá el cabrón del ghoul. Uf, uf, no me he comido las pinchas de milagro, el pinchito mal uno. Vale. No, tengo que seguir, seguir más para atrás, más para atrás. Seguramente no me habré fijado, o me habré fijado y se me ha olvidado, pero al principio de nuestra aventura del laberinto habría alguna especie de. Cabuela, hostia. Había alguna especie de. Lugar al que solo se llegaba con el do. Joder, chico, concéntrate. Venga, va. A ver si puedo matar a la puta medusa urticante esta. No sé cómo hostias he salido de ahí, pero he salido. Un poquito de suerte de vez en cuando viene bien. Venga, va. Aquí hay un ghoul seguro. Míralo, qué cabrón, te he visto venir. Toma, grajo, toma. Eso es, déjame la moneda. A ver si puedo matarle a esta medusa. No. ¡Ah! Pero su puta vida. Si es que además hay pinchos luego. ¡Hola! ¡Hola! Perfecto. ¡Ah! No he visto al zombie. Se camufló. Ha pasado ahí desapercibido. Tiene un perfil bajo. Este sí que cae. Este sí te he visto venir. Vámonos. Y por aquí se volvía la mazmorra de fiadores. No, tengo que ir más para atrás aún. Pues no. Más atrás, más atrás. ¡Hola! Por aquí está Batman. Más atrás aún. Venga. Tengo margen para volver, o sea que. Joder, que tengo nada margen, que está aquí súper la. Ella la araña. Y. Más. Cuidado, vale. Vale, por aquí. Segurísimo, segurísimo, ¿eh? Porque por aquí solo puedo pasar con doble salto. ¿Has hablado con la tortuga? Sí, perfecto. Es por aquí. Era por aquí, cuando tenía que desandar el camino. Y por esta zona que no he descubierto,
Ya hablo con la tortuga, hablo con la cobra, me han hecho la cobra, o sea, todo. ¿Qué hemos salido al exterior? Míralo. Uy, cuidado con los fantasmones, estos psicópatas. Hemos salido al exterior, fíjate, la luna lunera, cascabelera, el aire fresco, inundando mis pulmones, los árboles, la vegetación, una ciudad, una casa, una casa. Perfecto. Vale, pues esto debe ser la ciudad de los ma... ¿Qué es esto? ¡Uy! Autómatas que... Autómatas psicópatas que se me arrojan, tío. Cuidado con los autómatas. ¿Vale? Se activan conforme yo llego y me acerco a ellos y se mueren de dos bolones de fuego. Así que tranquilidad. Ahora baja la araña, esta homicida, toma. A ver. Pas, pas. No. No falla, a ver. Pas, pas. Ah, oye. Pas, pas. Ahora sí. Vamos a ver qué secreto se oculta en el interior de esta mansión o de esta casa o de esta yo que polla sea la ciudad de los magis. Magi te quiere ayudar. Crema de verduras, Magi. ¿Y qué me decís del puré de patatas, Magi? Está cojonudo. Vamos a ver. Por aquí. ¡Ey! Me arrimo demasiado, ¿eh? Desde aquí, pam, pam. No, pam, pam, he dicho. Pam, pam. Venga, va. ¿Por qué? No. ¿Qué me está pasando? Vamos a ver, vamos a ver. Ahora sí. Nada, solo falta que me caiga. Vamos a pasar, cuidado con la araña, cogemos la llave, ya tenemos dos para la colección, ¿eh? Una tontería. Pam, pam. Otro autómata. Hostia, como me maten ahora, vaya putada, ¿no? Vamos a ir despacito. Piano, piano. Y accedemos por aquí. ¡Hola! ¡Un super grajo, tío! Molestarme en mi torre no es una sabia decisión. Uno pensaría que un hechicero de tu renombre sabría eso. Pero sé quién eres, David. Tu fama ha alcanzado hasta mis orejas. ¿Sorprendido? Esto es lo que pasa cuando intentas derrocar un reino. Te has convertido famoso. O, más bien, infame. O sea, somos los malos, ¿eh? Bien. De cualquier manera, te daré mi favor. Siempre me han gustado aquellos que intentan volar alto. Como Icarus, aunque como Icarus a veces se caen. Ícaro, ¿qué me decís de Dédalo e Ícaro? Bueno, ya hemos encontrado el sexto guardián, ¿no? Sí, ¿no? Sí, el sexto. Nos queda un guardián, realmente. Vale, entonces lo que vamos a hacer es salir de aquí, presto, prestamente, por este lado, que es por donde hemos venido. ¡Ay! Me he caído encima del puto autómata. Que estaba colocada mala idea, ¡qué cabrón! Que estaba colocado, pero era muy mala idea, ¿eh? Mira, está activado, pues ya te mato, cabronazo. Cuidado, porque... Ah, vale, este ya. Venga, me he salido del paso. Ol, el paso. Me gustan las fajitas de Ol, el paso y esas hostias. ¡Qué rico todo, joder! Me está haciendo la boca agua. Tengo un hambre y no he desayunado. Estoy muriendo, no sé qué voy a comer. Hoy pasta. Pizza, pizza, hoy pizza. Bueno, venga, pizza no, que es que, joder, venga, va, picolinis. Venga, va, pizza no, picolinis tampoco. Venga, panini. Es una manera de engañar al destino. Perfecto, seguimos por aquí, cuidado con los fantasmones. Y accedemos por esta especie de gruta subterránea también. Bueno, no es subterránea, no es un, es como un... No sé qué pollas es esto, el caso es que tiene cuidado en las ranejas, en las arañas, con los zombies, con el batracio humano. Y, hola, qué catarata más guapa, qué bonito todo, qué bonito y qué verde está todo, da gusto verlo. Vale, ahora que hace un salto de fe, me arrojo. Bien. Ahí arriba hay algo. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Una especie de espejo, ¿no? Una especie de espejo que nos refleja, muy útil. Y, cuidado, porque aquí, perfecto, pasamos. A ver, ¿tenía que entrar primero por la puerta, quizá? Vale. Ahora entraremos. Por aquí no hay nada. Ah, hay ánforas. Estas son ánforas que ocultan gemas. Bien. Un saludo a Gema, mi amiga de Clarín. Por aquí, cuidado, que nos saldrá algún bicho. No. Vale, hemos dado la vuelta y hemos cogido la carta del hada. La carta del hada. ¡Oh, lo que nos sale una hadita que nos sigue! Es muy maja. Ven, hada, ven. Y por aquí no había entrado. Vale, hay un señor ahí. ¿Qué dice? Soy Lunezad, el mago del laberinto. ¡Hala! Este es el...
Si quieres pasar, necesitas la bendición de cinco guardianes. Parece que este es lo que necesitas. Puedes pasar. Si quieres volver al principio del laberinto, utiliza la puerta de piedra que está afuera. Entiendo que sabrás cómo hacerlo, vale. No era un espejo, era una puerta de piedra. Pues muy bien. Paso por aquí porque ya tengo el favor de cinco guardianes, concretamente de seis, si no me equivoco. ¿Y aquí qué pone? Se te invita a la fiesta del té con el conejo y compañía. ¡Ava! El conejo y compañía. ¡Mira! Aquí está la liebre conejil. Hostia, es un poco inquietante, ¿eh? Encontrar el camino hasta mí es una cuestión de mucha habilidad. Tiene que conocer, tener fortaleza y agilidad. Eres un tipo oscuro, joder, macho, seré negro quizá, no sé. Mis ojos pueden ver más allá del plano físico, puedo ver tu espíritu y es oscuro, es que somos oscuros, ¿sabes? Somos seres oscuros. Como un lago en la negrura de la noche. Para encontrar el camino a la verdadera salida necesitas cambiar formas. Mi regalo re retirará algo de tu oscuridad si lo permites. Mi raza no es tan violenta como la tuya, aunque conocemos la guerra. Si puedes aprender el perdón de Ibiz, puede que haya esperanza para ti. ¡Hola! ¡Que me he convertido en conejo! ¡Soy una liebre! ¡Ay, me ha sido helada! ¡Se ha ido helada! ¡Helada se ha ido! ¡Joder! ¡Se ha pirado helada, tío! Vale, nos metemos por la madriguera del conejo. Como si fuéramos Alicia en el País de las Maravillas. Y. Ahora tenemos bolas de fuego, pero. Saltamos mucho. ¡Hop! ¡Opa! Vale. Otra araña, la saltamos, la eludimos. Cuidado con los pinchos, morunos. Nos hacemos gui hacen guiso. Joder, que quiero salir del lodo. Guiso de conejo con nosotros. Pasé de largo. Y casi. Cuidado porque. ¡Ah! Perfecto. Vale, todo eludido, todo bien eludido. Cuidado con la piraña. Cuidado con la araña, araña y piraña. Perfecto. Vamos. Ojo, que está la salida aquí. A ver. ¿No? ¿Qué se cuece? ¡Hola! Estas raíces ahí, todo guapas. Mira, aquí hay peña. Congéneres míos, conejiles. Estamos, parece ser la base de, ¿no? En las profundidades de la tierra hay un árbol. Un gran árbol. Vamos por la izquierda. Venga, vamos por la izquierda. A ver. ¿Y qué es esto? Vale, aquí no hay salida. Aquí no hay salida. Bueno, pues tenemos que ir hacia el otro lado. En fin. Vamos por aquí. Esperemos que. Vale, aquí sí que vemos que hay salida. Venga, aquí sí, pasamos por debajo. ¿Qué hemos hecho? Ah, se activa aquí un mecanismo. Se abre la puerta esta. Hay un zombie. ¡Ah, putas! Ojo, porque. Vale, es. ¡No, que me come! ¡Que me come el zombie, coño! Vale. Se tiene que abrir esto. Y. Aquí hay otra salida de la madriguera. Vale, y salimos por aquí, que no sé qué pollas es esto. ¡Ah! Hemos vuelto a nuestra antigua forma. La barrera te revierte tu estatus, tu condición. Vale, perfecto. Y ha vuelto el hada. El hada repudiaba al conejo. Pero ahora. Hemos vuelto a nuestra forma humana o de forma de mago, joder. Y ya. ¡Ah, ¡Oh, mierda! ¡Me lo comí! Como un imbécil. Joder, no, me cago en la hostia, dejadme en paz. Oye, me habéis oído volver a entrar porque es que me han tocado los cojones con tanto escupitajo estos hijos de puta. Que no se mueren ni a tiros, por cierto. Te vas a morir ya, cabrón, te vas a morir ya. 300 bolas de fuego, pam, pam. ¡No! ¡Qué puto salto de mierda he dado! Ahora sí. Vale, por ahí podemos entrar. Porque tenemos llaves. Bueno, nos quedaba una llave. Y se ha convertido esto ya. Esto ya tiene unos tintes como más tecnológicos, ciberpunks, ¿no? Hay una. ¿Es esto un motoraco que se ha puesto en marcha? Y seguramente nos granjea el acceso. Vale, se ha encendido ahí una luz. Lo cual seguramente indique. Que ahora podemos pulsar aquel interruptor, porque eso es un interruptor, y se bajará el puente levadizo. Vale, qué tecnológico se ha vuelto esto de repente. Ahora estamos aquí en un ambiente ciberpunk, del espacio, ascensores y todo.
Ascensores y todo. Bueno, hemos pasado del laberinto del mago a la aventura espacial de Andrés Samudio. ¿Ahora esto qué? Esa barandillas. Hemos salido al exterior otra vez. ¡Ah, estos hijoputas! ¡Muérete, cabrón, muérete! Vamos a ir echando voloncios por ahí. Lástima que no puedas. ¡Hola! ¿Qué es esto, samuráis? Que vienen armados con espadas. Que me crujen. ¡Míralos, míralos! Que vienen a por mí. Es que me escupe este cabrón. ¿Te quieres morir ya? Muérete, hijo puta, muérete ya, anda, venga. ¡Ay, otro samurái! Dale, 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 dale al samurái que viene, que me crujo con la espada. Vale, ahora contempladores tentaculares. ¡Bola! Eludido el escupitajo. Y. ¡Muere, muere, 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 muere! Murió, murió. Voy a pasar como de la mierda de este cabrón que está ahí flotando. Y voy a proseguir. ¡Hola, cuánta gente hay aquí! Vale, entonces. ¿Qué hago? ¿Me dejo caer? Pues sí, pero. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia lo que hay aquí! ¡Hostia lo que hay aquí! Voy a intentar matar gente, porque, claro. Pero. ¡Ah! Venga, vamos despacito. Vamos a ir matando a la peña. Pam, pam, pam. Oye, es que necesitan 3.000 millones de bolas de fuego para morirse estos cabrones, tío. Es que. Yo no sé si necesito la triple fireball. O yo no sé qué pollas, tío. Porque es que esto es una locura. Desde aquí no me llegan sus escupitajos mortíferos. Pero cuidado, porque tengo que. Ahora sí. Pam, pam. Perfecto. Esa sí que se muere. Y. Pam. Vamos por aquí. ¡Ay, que me lee la fortuna otra vez! Venga, va. Otra vez, cinco joyas. Sacamos carta. La fuerza. Te estás volviendo más fuerte aprendiendo nuevos poderes. Has alcanzado un nuevo nivel. Hostia, tío. Pues si no me llegas a decir, Pitoniso de los cojones. Hostia, vidente, pitoniso, tío. ¡Oh! Te estás haciendo más fuerte. Ya lo sé, imbécil. Estoy cogiendo un montón de orbes aquí. ¡Ojo! ¡Ojo el samurái, eh! Vale. Vale. Me ha peinado, ¿eh? Me ha peinado el lapo y salimos de aquí, perfecto. Toma, toma, toma. Pasamos como de la mierda del contemplador. Si por aquí he venido, ¿no? Ah, pero si he venido por aquí, que he hecho toda la vuelta. Ah, espérate tú, que es que no, que es que. Me he metido por donde no era. Me he metido por donde no era. Pero si yo. No puede ser. A ver. Calma y quietud. Joder. Me cago en el. ¡Ah, puta medusa urticante! ¡Dios! ¡Qué asco, joder! ¡Qué envidia es la que puta mierda! ¿Era qué? ¡Ahora! ¡Cago en su vida un trillón de veces y media! Vale. Es que yo me he metido por ahí, por la derecha. Pero lo he hecho mal, evidentemente. ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Qué mal! ¡Qué asco! ¡Qué putas medusas urticantes, tío! ¡Pam, pam, pam! No. Salta. Pero. ¡Pero por favor! ¡Qué asco, joder! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en la puta mierda! ¡Qué asco, joder! Dices, aquí tampoco la puedo matar, pero que te quieres morir ya. Es que está estratégicamente colocada ahí para no poder darle ni a tiros. Venga, yo me he metido por ahí. Pero si no hay más camino. ¿Qué polla? Si no hay más camino. Puf, me estoy poniendo nerviosísimo ya, ¿eh? Mira, acá he bajado. Y desde aquí no se puede en ningún otro sitio. ¿Qué es esto que está en el suelo? Parece un bolso, un candado. ¿Tendré que volver? ¿Desandar el camino otra vez? Joder, joder. ¡Ah, cabrones de mierda! Oye, por favor. ¿Te quieres ir a tomar por el culo ya, joder? ¡Qué asco me estás dando en poco rato! A ver, tengo que ir por aquí sí o sí. Pero si por aquí ya he entrado, ¿no? Igual me estoy equivocando. A ver, yo entro por aquí antes, sí. Si aquí estaba el samurái, samuráis estos que derrotaron. No. Esto es un camino nuevo, por aquí no he venido, porque aquí había. ¡Uy, mola, hostia! ¡Hay un super samurái!
¿Lo habéis visto? ¡Míralo! No, 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 que no había venido por aquí. Por, no, que no, me estaba equivocando, tío. Que me estaba confundiendo. Que hay que ir para la izquierda, como la vida real. A ver, super samurái. Puedes morirte, ¿eh? Joder, macho. Venga, va. Uy, que me pe... ¡No! Me cago en Dios. ¡Qué asco! ¡Ah! Y será otra mierda de esos bichos. De esos búhos. De... ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un ingenio o algo, ¿no? Nagar. No puede ser, tío, que tengo que desandar todo. ¡Pam! ¡Qué asco de bicho! Joder, voy a pasar de su culo ya. No, le voy a matar porque este es personal. Es personal, es personal. Quiero que mueras. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, la gente que hay aquí! Venga, va, paso de vosotros. Paso de vosotros. De... Y me caigo a los pinchos, tío. Es que va. Desde aquí, desde aquí, desde aquí. Vale. Cuidado, porque. ¡No! Es que justo se ha dado la vuelta ahí para matarme, el cabrón. Vale. Salimos de aquí, salimos de aquí, salimos de aquí. ¡Muérete, samurái! Y viene con la katana en ristre a matarme. ¡Hola! ¡Qué festival del humor! Venga, primero los que tiran cosas. Este se va a morir ya. A la de arriba no lo puedo matar. Ni falta que hace, porque pasó de largo. Aquí esto huele a boss. ¡Me cago en Dios, el ángel caído! ¡Me cago en Dios, el ángel caído! ¿Tú qué es esto? ¡Oigo! ¡Que viene y me pisa! ¡Satán! ¡Es Lucifer! ¡Satanás! ¡Hola, hola, hola! Toma, Lucifer, toma. Toma, Lucifer, venga, no podrás conmigo. Muere, muere. Que me pisa. ¡Ay, no! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Oye, por cierto, el hada esta mágica que me rodea y que está revoloteando a mi alrededor, ¿qué hace? Quiero decir, ¿cuál es su cometido? ¿Su su propósito? ¿Hace algo? ¿Me ayuda en algo? Porque has recibido la carta del hada. ¡Ay, te sigue una hadita! ¡Ay, qué maja la pixie! ¡Ay, qué maja! ¡Campanilla! ¿Y qué? ¿Y qué? Más allá de ser bonita y revolotear a mi lado, haces algo, ¿eh? Haces algo, te ganas el sueldo de alguna manera. Venga, que se ha muerto. Lucifer, muere. Vamos por aquí. No sale nada. No sale nada. ¿Y tecnológico y high-tech qué es esto, tío? ¡Hala, un oso! ¡El oso en persona! Se ha sentado y. Soy el séptimo y último guardián del laberinto. Fui creado por los magos para mantener. Para vigilar la verdadera salida. Y mi labor es juzgar a alguien que busque el exilio desde estas murallas. Me pregunto si habrás aprendido algo durante tu viaje. Sabemos lo que te trajo aquí, pero no podemos ver el futuro. No podemos ver lo que harás. Como los otros, te concederé lo que buscas. Úsalo como desees, pero te ofreceré una última palabra. Tu arrogancia no te protegerá. Fue arrogancia lo que destruyó los magos, lo que crearon los magos. Igual que tú, intentaron controlar el tiempo, pero permitieron que su poder corriera salvajemente y eso les arruinó. No cometas el mismo error, David. El poder es tuyo, pero recuerda algo, que el tiempo es como... Recuerda tu tiempo como conejo. Atesóralo. Hay sabiduría en ello. Ahora te revelaré la verdadera salida. Hasta luego, oso. ¿Y? Vale, viaje de ácido otra vez. La llamamos otro sapo. El SD entra en mis buenas. Y se acabó el juego. Seguía adelante con mis planes para destruir la nobleza de Amarul y vengarme de Yako. Por supuesto que iba a seguir adelante con mis planes. Nunca dudé de mí mismo del camino que debía seguir. Pero las palabras del oso tenían peso, entonces, tuvieron peso en mí. Un nuevo mundo se abría como la luz del alba a través del reino. Yo me encargaría de ello. Fin. ¡Hostia! Bueno, peña. Se acabó aquí The Wizard's Labyrinth. Un jueguito así, Metroidvania, muy sencillito, de One Beat así. Programado por Brainjar, del año pasado, de 2019. Que espero que os haya molado y que nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.